doy la cordial bienvenida al taller El Gallo Azul para que vean la actividad intensa y atractiva, lo que es hacer la artesanía en barro. Desde este bello cantón Pujilí, tierra del danzante, tierra de la música y tierra de alfareros. La anécdota que les puedo contar a ustedes es que cuando yo empecé en mi actividad artística artesanal, es que sin darme cuenta la magnitud que iba a tener una obra que lo pinté, se trataba de un gallo imponente, ¿no? Y lo pinté de color azul. Y esto fue una obra que impactó en una exposición y fue motivo de que me hicieron una entrevista en Vistazo. Y pues cuando ya me establecí el taller, decía, ¿qué nombre le pongo a mi taller? Y le puse a mi tallercito de arte y artesanía El Gallo Azul. Y la gente cuando visita mi cantón Pujilí, no le busca a Germán Olmos, sino dice, ¿cuál es el señor del gallo azul? Esa anécdota me es grata para mí y les participo a ustedes. Les invito a que visiten goraimi.com y en las redes sociales visita también Taller de Arte y Artesanía El Gallo Azul. Miles de negocios de gestores turísticos, artesanales, culturales, gastronómicos y comunitarios hoy están en riesgo. Es hora de que todos afrontemos la tarea de rescatarlos. Es hora de convertirnos en los héroes del turismo. Comprométete a visitar uno de estos gestores cuando sea seguro hacerlo. Grábate un video y grítale al mundo que juntos reactivaremos la economía de nuestros pueblos y construiremos el nuevo Ecuador que merecemos.